LIDES, Instituto de Desarrollo Económico y Social, es una institución importante en Argentina y en América Latina. Cumplió en 2020 60 años de vida, cosa muy especial porque no es fácil que una institución de ciencias sociales haya sido creada hace 60 años y que haya sobrevivido todos los avatares sociales y políticos de la Argentina y de América Latina en estos años. Es una institución que se dedica a la investigación. En este momento, o desde hace 8 años, contamos con un apoyo especial de CONICET a través de una unidad ejecutora de doble dependencia, un centro de investigaciones sociales, con una gran cantidad de investigadores e investigadoras y becarios y becarias. Y tenemos también programas de docencia de posgrado, incluyendo un campus virtual con una cantidad de cursos muy significativa donde participa gente de muchos países, publicaciones con la revista Desarrollo Económico, que también cumple 60 años de vida ininterrumpida, y otras revistas, y una cosa que es sumamente importante para la realidad argentina y latinoamericana, que es un foro permanente de debates en que queremos poner los resultados de las rigurosas investigaciones que llevamos adelante en diálogo con activistas sociales y con hacedores de políticas, o sea, funcionarios y funcionarias, gente que tiene a su cargo el desarrollo de políticas públicas en los campos en los cuales nosotros trabajamos, que son muchos: derechos humanos, memorias de la represión política, educación, relación entre educación y trabajo, saberes del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. La historia del vínculo de IDES con Claxo es larga, desde el inicio mismo de Claxo. Había una figura que fue fundamental en el mundo de las ciencias sociales latinoamericanas en la década del 60. Aldo Ferrer fue fundador del IDES, fue fundador de la revista Desarrollo Económico, que es la revista que, como dije, el IDES publicó ininterrumpidamente durante 60 años y sigue publicándola ahora de manera virtual y con acceso abierto. Y Aldo Ferrer fue también el primer secretario ejecutivo de Claxo. O sea, fue quien participó activamente desde el IDES y desde sus otros múltiples lugares. Recordemos que fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, o sea, tuvo muchos cargos importantes en la creación de Claxo y en el lanzamiento de Claxo como una institución latinoamericana. Creo que la figura de Aldo Ferrer y la historia del vínculo de Aldo Ferrer con el IDES y con Claxo ponen de manifiesto todo lo que tenemos en común en esta, entre Claxo y el IDES. También, si uno mira las actividades del IDES, se va a encontrar con muchísimas actividades que están muy vinculadas a Claxo, aunque debo decir que hubo un buen periodo de nuestras historias en que hubo que el IDES no estuvo tan presente en Claxo, y esto tuvo que ver inclusive con cuestiones de tipo económico-financieros de la institución, las crisis en la Argentina para la investigación en ciencias sociales son permanentes. Instituciones independientes y autónomas como el IDES tienen muchas dificultades en llevar adelante sus actividades. En este momento, como ya dije, tenemos varias revistas, todas ellas online, o sea, de acceso abierto y de digitales. Tenemos este campus virtual que realmente es muy importante, y con los cursos que tienen una dinámica muy significativa, muy interesante, que son toda una novedad para aquellos, especialmente de mi generación, que nos formamos y formamos a la gente más joven de manera presencial, de manera artesanal, estando uno al lado del otro en los procesos de investigación.
Quizás podría agregar algunos de los temas sobre los cuales se está trabajando intensamente en el IDES. Hay programas que tienen que ver con las jóvenes, la transición entre educación y trabajo, con proyectos sobre familias, proyectos sobre memorias de la represión. El núcleo de estudios de memoria del IDES es quizás el primero en América Latina y posiblemente el más importante, con su propia revista. La revista se llama Clepsidra. Hay trabajos sobre saberes del Estado, que también tiene su propia revista y que son sumamente interesantes y que abarcan a toda la región. Y yo personalmente trabajo en el campo, tanto de memoria como en un programa importante que se llama Ciudadanía y Derechos Humanos, en los cuales trabajamos sobre formas de desigualdad y formas de discriminación vinculados con procesos migratorios, con desigualdades de género, de clase, etnicidades, cuestiones socioambientales y otras veces en la perspectiva de las desigualdades y las discriminaciones. También cuenta el IDES con un núcleo de estudios judíos que se inserta de una manera muy interesante en todo el panorama de los estudios étnicos en el país. Y para terminar, quiero mencionar una cosa que nos resulta sumamente significativa, importante, que es el IDES como foro de debates. Hemos tenido, bueno, el año 2020 fue un año muy especial, donde muchas las actividades tuvieron que ser virtuales. Aún así, tuvimos un ciclo de reuniones vinculadas con las crisis y las clases medias. Tuvimos un ciclo de reuniones muy importantes sobre repensar el género, y en las cuales siempre en cada una de las mesas intentamos juntar a alguien que venga del mundo académico, alguien que venga del mundo activista y alguien que venga del mundo de la formulación de políticas públicas. La verdad es que esta conjunción de estas tres abordajes de cada uno de los temas centrales que presentamos ha sido muy, muy, muy exitoso. Y estamos con un proyecto nuevo que tiene poquitos antecedentes en la institución, pero que esperamos que se desarrolle en el futuro de manera mucho más intensa, que tiene que ver con el cruce entre arte y ciencias sociales. Ya tenemos gente que trabaja desde el mundo de la fotografía, me incluyo en esto, la literatura, la música y otras expresiones performáticas, el teatro, y la idea es trabajar desde las ciencias sociales, pero no una especie de sociología del arte o ciencias sociales del arte, sino encontrar las herramientas que las artes tienen para ofrecer a las ciencias sociales en el desarrollo del análisis de los temas que nos convocan. Creo que con esto tienen un pequeño panorama de qué se trata y los y las invito a visitar la página web que ha sido bastante renovada y que expresa con más detalle lo que es esta institución en el escenario de las ciencias sociales argentinas y latinoamericanas.